Hablar ya con nuestro siguiente invitado, eso sí, vía Skype, pero yo creo que vamos a hablar de buenas noticias, o por lo menos eso es lo que yo pretendo, a ver si al final lo conseguimos. Con nosotros está Antonio Arauzo, de Lampa Baleares, del CEIP Mediterráneo. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amparo. Bueno, pues estamos ahí con vosotros sufriendo por este tema de la climatización desde hace ya bastante tiempo. Parece ser que hay una pequeña luz, no sé yo si muy grande o no, ¿brilla mucho o no brilla mucho la luz que se ha encendido? Hombre, aparenta que va bien, aparenta que va bien, que se van a poner las cosas en marcha, pero bueno, no queremos lanzar las campanas al vuelo demasiado pronto. Cuéntanos, ¿cuál es la realidad que hay ahora mismo? ¿Cuál es esa novedad en torno a un tema que, como yo digo, nosotros lo hemos puesto sobre la mesa en distintas ocasiones? Porque esto, claro, esto trae cola, viene ya desde hace bastante tiempo. Sí, es verdad, y os lo agradecemos, de verdad, porque ha sido importante. Vamos, venimos desde septiembre de 2020 que se instalaron las máquinas de climatización y resultó que no se había hecho la instalación eléctrica, con lo cual no se podían poner en marcha porque, bueno, porque no está certificada, porque no está actualizada, por seguridad, entre otras cosas. Y bueno, ya vimos en verano de 2021 la licitación que salía publicada en el boletín. Y nos quedamos contentos de que, oye, parecía que ya iba a salir, se iba a poner en marcha, casi que nos quedábamos tranquilos. En aquel momento las declaraciones fueron que las obras se iban a hacer en Navidad, pues sí. Perfecto, porque si además se hacían sin los niños en el colegio, pues genial. Pero se fue alargando la cosa, y la realidad es que han resuelto la licitación ahora en torno a Navidad, sí. me parece que fue, y claro, ya luego están los plazos de firma de contrato, tal. Y en todo esto que tardaban, solicitamos una reunión con Infraestructuras, que ya la habíamos solicitado anteriormente en otras ocasiones, pero en esta ocasión, aunque tardaron un poquito, nos han llamado y nos estuvimos reuniendo con ellos el viernes de la semana pasada. ¿Cómo ha sido esa reunión? ¿Qué habéis planteado vosotros? ¿Qué habéis recibido como respuesta? ¿Cómo fue? Cuéntanos, porque era una reunión muy esperada. Sí, teníamos bastantes inquietudes sobre cómo iba a desarrollarse. Nosotros pedimos hace mucho tiempo ya que fuesen hablando con Endesa, porque también sabíamos que había una parte que es la conexión de esa instalación que se va a hacer. Que dependía de Endesa, que había diversas partes que tenían que estar de acuerdo para que se montase, ¿no? Entonces queríamos preguntar por eso. Parece que ya sí se ha puesto en marcha. Sí. No hubiese gustado que hubiese sido de antes, porque ahora no sabemos. Estamos ahí como con mucha incertidumbre. O sea, si todo sale bien, llegamos al verano y se pueden poner en marcha las máquinas, ¿no? Pero bueno, queríamos intentar asegurar esas cosas y bueno, a ver. Les preguntábamos también por cómo se van a hacer las obras, porque claro, hay periodo de clase, no es como nos dijeron que se podía hacer en Navidades, ¿no? Sino que ahora están los niños allí. Claro. Parece ser que van a intentar hacer todo lo posible por las tardes, entonces, bueno, pues a ver si con eso se pone en marcha, ¿no? Y bueno, pues ya nos dijeron que los contratos efectivamente estaban firmados porque no lo veíamos salir en la plataforma. Sí. Uno se firmó el 1 de febrero, el otro me parece que el 14 o así, sí. Porque hay dos lotes a diferentes empresas. Y bueno, ya está firmado el contrato, ya parece que va para adelante, no se va a cortar porque se podían echar atrás, ¿no? Sí. Y volver a retrasar más las cosas, pero parece que no, que va adelante. Planteábamos, bueno, también hay otras cosas que ya, si esto sale bien, nos siguen preocupando, sí. Porque en todos los colegios no se ha climatizado el colegio entero. Ajá. Hay colegios donde se ha climatizado una planta, hay colegios donde se han climatizado todas las aulas, pero, por ejemplo, las salas comunes no están climatizadas todas, ni están climatizadas, sí. ni está proyectado que se haga, ¿no? Pero bueno, nos damos con un canto en los dientes. Si empiezan a funcionar estas, bien, y cuando ya empiezan a funcionar, pues ya hablamos de que queríamos pedir las demás cosas porque creemos que los niños y niñas de Córdoba se merecen tener unos colegios en las mejores condiciones. También se han acercado a nosotros, no solo ya de nuestros 19 colegios que tienen las máquinas, sino de los otros colegios que o no tienen las máquinas o están preocupados por el incendio que hubo en una instalación eléctrica que no era del Mediterráneo, sino un colegio del colegio de mayores que tenía unas aulas alojadas del Mediterráneo también allí. Sí. Y era por eso, porque una instalación eléctrica antigua, yo creo que había una humedad y eso debió ser lo que lo causó. Pero claro, pues causa preocupación en los padres.
Y bueno, pues hombre, que son temas de seguridad que es importante y queremos pedir que se actualicen todas las instalaciones eléctricas Por de todos los supuesto. colegios que lo necesiten, ¿no? Por supuesto. Esto es que es un camino con muchos, muchos pasitos, ¿no? De momento, pues vais dándolos firmemente, que es lo importante, y sí que es cierto que ver que al final esto parece ser que se va a solucionar a tiempo, porque sobre todo eso es lo importante, que se solucione a tiempo para que el verano que lo tenemos a la vuelta de la esquina en Córdoba tengamos una climatización correcta en los colegios, parece ser que se va a dar. Sí, parece que sí, porque ahora mismo tienen un mes para redactar el plan de Sí. seguridad y luego mes y medio para ejecutar la obra. Y esperando que no haya retraso, ya sabes que ahora Sí. estamos con los materiales que si no llegan, nos han dicho Sí. que estas empresas sí que tienen hecho, son empresas importantes y tienen Sí. hecho acopio de los materiales necesarios. O sea que parece que todo puede ir bien, pero bueno, tocaremos madera. Hombre, claro que sí, vamos a cruzar los dedos, por supuesto, que todavía queda camino por delante, pero sí que es cierto que es importante esa reunión y todo lo que ha salido de ella. ¿Os han comentado por qué han tardado tanto tiempo en dar explicaciones y por qué al final esto se ha dilatado tantísimo? Es que estamos hablando de muchísimos meses. Sí, bueno, entre medias ha habido un cambio del concejal Sí. responsable, del delegado de infraestructura. La competencia ha pasado de un concejal a otro, ¿no? Sí. Y bueno, pues también, aunque dicen, bueno, que tienen mucho trabajo y hay muchas cosas, nos decía en general, pero tampoco puede darnos explicaciones detalladas un poco Sí. de cosas anteriores, sino que ya nos limitábamos. Nosotros también queríamos hablar del futuro. No vamos a centrarnos en cómo las cosas que han ido mal y tal, sino vamos a ver, ya que se ha abierto esta vía de comunicación, que estamos muy contentos de que por fin podamos hablar directamente, nos escuchen y podamos proponer cosas, pues vamos a intentar aprovecharlas sin mirar al pasado, ¿no? Entonces, la reunión fue muy cordial con el Sí. delegado de infraestructuras y de muchas cosas más, Antonio Álvarez. También estuvo la directora Ana Gómez. Sergio Quintero, que es el responsable de estos proyectos. Y bueno, pues la verdad que nos estuvieron explicando todas las cosas y es de agradecer, ¿no? Además, Por ahora supuesto. se van a reunir con las direcciones de los colegios y con todas las AMPAs, Sí. creo que el martes o el miércoles de la semana que viene, también iremos allí y iremos con listas de cosas preparadas para asegurarnos de que todo vaya bien y de que no Sí. se retrase más. Y bueno, pues muy contentos de por lo menos establecer esta vía de diálogo, porque hasta ahora solo se nos habían acercado desde la oposición. Y nosotros tampoco queríamos que nos etiquetasen de Sí. ninguna parte, ¿no? Si no somos padres representando a los niños de todos los Claro colegios. que sí. Y claro, nos venía muy bien que se acercase la oposición, pero quienes tenían que hacer las cosas era el gobierno. Y bueno, queremos agradecer a todos los de. A todos los concejales de la oposición que han hablado con nosotros y que se han interesado por nuestro tema también. Sí. Y por supuesto al delegado de infraestructura, Antonio Álvarez, que por fin nos escucha y nos está hablando, ¿no? En memoria también de Amparo Pernici, Sí. que en paz descanse, que fue, vamos, era una ayuda tremenda porque nos ayudaba en el tema de los colegios, siempre Sí. estaba diciendo, nosotros apoyamos todo lo que podemos y bueno, vamos, más también se nos acercaron más de otros grupos también. Claro que sí. Pues es una muy buena noticia, sin duda alguna. Nosotros queremos que al final sea una realidad y a mí me gustaría saber cómo ha sido acogida esta noticia entre los padres que lleváis tantísimo tiempo luchando por esa mejora, que además es una necesidad, que no estamos hablando de algo que sea un extra, sino que es completamente necesario que esos colegios y esas aulas estén bien equipadas, tanto para el frío como para el calor, porque parece que el frío en Córdoba le hacemos menos caso, pero cuando llega también aprieta. Sí, también hubiese sido bueno tenerlo funcionando en invierno, ¿no? Hombre, los padres en principio estamos contentos. Sí. Yo creo que hay también un poco de incredulidad todavía, porque claro, también nosotros ya lanzábamos un poco las campanas. Bueno, vimos la licitación en verano y decimos, venga, que esto ya sí sale. Y luego tardó. Y bueno, pues ahí está un poco esa incredulidad, pero deseando que efectivamente funcione, salga andando y los niños pues puedan estar en mejores condiciones porque eso afecta al rendimiento. Por Afecta al supuesto. rendimiento. Además, las máquinas tienen ventilación, con lo cual Sí. son buenas para evitar transmisión de enfermedades, para el tema de la pandemia del COVID, Sí. porque es aire limpio el que están introduciendo en los colegios.
Y además, pues climatizado y ahorrando energía porque tienen recuperadores de calor, que hoy en día ya creo que casi todas estas cosas, si se instalan maquinaria nueva, es obligatorio. Ya no se pueden instalar los split así porque sí en un edificio público, ¿no? Sino que hay que hacer estos estudios de ventilación y garantizar no solo la climatización, sino la ventilación y con un ahorro de energía. Así que bueno. Esperamos que vaya así, que llegue a todos los colegios, ¿no? Sé que hay algunos proyectos. Pretendemos pedir con el apoyo del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía, porque estas cosas pues tiene que apoyar, ¿no? Depende de la Junta de Andalucía, la parte de educación, y queremos eso, pues que lo antes posible todos los colegios disfruten de esto, porque la verdad es que en Andalucía pues hace calor en casi Es todas una partes, necesidad, ¿no? Necesita. efectivamente. Efectivamente, es una necesidad absoluta en toda la comunidad y especialmente nosotros que sufrimos este calor cordobés, sabemos lo que es y como estaba diciendo, es algo completamente necesario. ¿Cuál es el siguiente paso o cuál es la siguiente fecha que ya tenéis vosotros apuntada? Bueno, pues de momento la reunión de la semana que viene con las AMPA y con dirección. Luego, bueno, vamos a intentar preguntar a ver si lo del plan de seguridad lo pueden hacer antes y si tienen ya fechas para empezar y asegurarnos de eso. Y bueno, queríamos también recopilar de los colegios todas estas cosas que comentábamos antes de que faltan, porque lo sabemos de algunos, ¿no? Un colegio, una planta está climatizada, el otro no. Unos que faltan unas salas, otras, pues. Todo eso para transmitirse a la infraestructura y para seguir reuniéndonos con ellos y seguir proponiendo estas cosas que mejoren la calidad de los colegios, ¿no? Hay más peticiones también relacionadas con temas de escaleras de incendios para que cumplan nuevas normativas, para que haya seguridad en todos los colegios. Hay demandas de humedades que hay en algunos colegios que hay que arreglar. En fin, diversas cosas que esperamos que se puedan poner en marcha y solucionar lo antes posible. Claro, es que vosotros al final lo que buscáis es ese bienestar de los alumnos, de vuestros hijos, por supuesto, y que lleguen esas mejoras. No solamente está el tema de la climatización, como bien has comentado, hay otras preocupaciones también, ¿no? Por las que hay que seguir trabajando. Sí, efectivamente, porque desde el Consejo Escolar ya veíamos que, bueno, algunas veces había cosas de estas que faltaban una reparación en humedad, pero hasta que no vimos este caso de que las máquinas no se podían en marcha porque no se podían enchufar después de estar instaladas, como que tampoco nos implicábamos mucho, ¿no? Pero ya cuando nos hemos implicado hemos empezado a ver, bueno, es que no se puede porque es que la instalación eléctrica está antigua, porque es que aquí hay este problema. Oye, mi colegio pasa no sé qué otra cosa, dice, oye, que es que hay muchas cosas. Yo sé que en el ayuntamiento tienen mucho trabajo, pero que es que hay que hacer mantenimiento, hay que mejorar las infraestructuras, que a lo mejor eso le corresponde a la Junta de Andalucía. Vamos a aprovechar que hay elecciones para, vamos, todavía no sé lo que tardarán, ¿no? Pero a un año vista me parece que tienen que caer, con lo cual vamos a intentar ir hablando con todos para que lo metan en su programa, que los colegios necesitan una actualización y una mejora en infraestructuras. También los docentes están pidiendo mejoras y más contrataciones y tal. Pues bueno, a ver que podamos mejorar la calidad de la A ver qué educación tal. porque es que es el futuro. Yo siempre Sin digo duda eso, alguna. que Sin duda alguna. son Además, dos. una educación de calidad es lo que al final marca la diferencia y esa calidad va también en todos esos detalles que tú estás comentando, que son necesidades que tienen los distintos centros y al final son necesidades de los alumnos. Claro, efectivamente. Y también el confort de los profesores pues ayuda a que sea más fácil dar la clase y puedan atender mejor a todos los Por alumnos, a todos supuesto. los niños y niñas. Por supuesto. Pues nosotros nos vamos a quedar, Antonio, con esa buena noticia. Enhorabuena, de verdad, porque habéis Gracias. luchado muchísimo por tener por lo menos esa reunión donde ya os diesen esos datos que vosotros queríais tener y sobre todo ese sí, que era tan importante. Vamos a ver si al final se materializa, que yo creo que sí. Y nos encantará ir in situ a ver en los colegios cómo al final se pueden enchufar esas máquinas y al final Estupendo. mejoramos la calidad de las clases. Gracias por estar con Esperamos que puedas nosotros. venir. Gracias.